Somos con orgullo de Flores, no solo porque Flores fue el lugar donde nació la universidad, sino porque hoy Flores representa una evolución de la sociedad argentina que se hizo mucho más plural, mucho más mezclada en términos de segmentos o de estratos sociales. Entonces vos podés convivir con casonas señoriales que están acá a 300 metros en la zona sur respecto del ferrocarril, que representan a familias patricias de la década del 50, la década del 60, con la gente que sobrevive como puede, como manteros, que está acá a 5 metros. Pasando esa ventana hay gente que vende chucherías de primera necesidad y con eso sobrevive. No sé si están organizados o no, pero es lo que se ve. Y es uno de los barrios donde más concentración de inmigración, de migrantes, tenemos en la capital. Vos querés buscar concentración de senegaleses o de ganeses, o sea, africanos, ¿dónde están más concentrados? En Once y en Flores. ¿Querés buscar colectividad boliviana? Vení a Flores. ¿Querés buscar colectividad peruana? Vení a Flores. ¿Querés buscar colectividad coreana masiva? Vení a Flores. Entonces, esta gente, lo hemos indagado, no se siente ni representada ni contenida en ciertas universidades públicas, ejemplo la UBA. Prefieren, cuando deciden que sus hijos estudien, prefieren venir a un lugar como el nuestro, que de algún modo se mimetiza más con su cultura, con sus hábitos, con su forma de vestir. El mandato de fundación, de cuando se creó la universidad se creó detrás de un mandato de trabajar en el beneficio social a través de la calidad de vida. Y hoy entendemos calidad de vida como una sociedad justa, razonablemente inclusiva, que evoluciona hacia nuevas perspectivas de derecho, y una sociedad que cuide su medio ambiente. Entonces, la sustentabilidad social y sostenibilidad ambiental son nuestros dos temas. Si acá hay un investigador en la Facultad de Derecho, va a ser priorizado su proyecto de investigación si se ocupa de alguna de estas dos cosas. Si se ocupa de otra cosa, no lo podemos priorizar. Si aquí tenemos en la Facultad de Ingeniería alguien que intenta investigar o que quiere hacerlo, si trabaja por lo social o por lo ambiental, va a tener el apoyo limitado, pero el apoyo de nuestra universidad. Si tiene otras intenciones, la vamos a comprender, haremos lo que se pueda, pero no es prioridad. O sea, tenemos claramente definido que nuestra misión y nuestros valores pasan por una sociedad razonablemente equilibrada en lo social y justa desde el punto de vista de las futuras generaciones con el medio ambiente. Esas son nuestras expertise. Lo demás respetamos y a lo sumo acompañamos a procesos de otras universidades. Y aparece la evidencia formativa de estar en el lugar como modelo pedagógico que uno propone, en donde se verifica en el ámbito de un laboratorio todos esos elementos que uno incorpora en el proceso de diseño, marca una diferencia, porque el profesional que sale atravesado por otras variables. Entonces, esas son las variables que uno busca, porque claro, hoy habla de panelería solar, y uno dice no, porque en realidad es poca la producción, el panel solar es caro, pero mientras que no se haga un uso intensivo del recurso que genere un cambio en la producción, entonces nunca va a suceder ninguna transformación. Entendemos que nosotros tenemos la obligación y la responsabilidad de generar conciencias de profesionales que generen la transformación y el cambio.
Y esa formación se da en el aula, se da en el laboratorio, se da en el ámbito de investigación y se da en la vinculación con la comunidad. Mensaje a todo joven o adulto argentino, que, o extranjero, o amigo, que quiera estudiar. Si lo que buscas es hacer mucha plata en un estudio de abogado, no somos buenos para eso. Si lo que buscas es construir puentes y rascacielos, o ser un financista internacional, no somos buenos para eso, aunque enseñamos construcción, enseñamos administración, etcétera, etcétera. Si lo que buscas es ser un ciudadano razonablemente integrado, con suficientes herramientas para ganarte la vida y prosperar bien en la vida, ¿sí? Y hacerlo con cierto dominio de tu entorno y colaboración con tu entorno, somos una oferta probable, no la única, pero somos una oferta probable y pretendemos ser competentes en eso, y esa es nuestra fuerza.